nuestra conversación. Pues amigos, nos encontramos nuevamente aquí conectados luego de que concluyó la conferencia de prensa, donde presentaron a los candidatos electos por voto electrónico del partido Redes Socialistas Progresistas Quintana Roo. Y bueno, aquí luego de la conferencia de sesiones de pregunta y respuesta, aquí están en la sesión de fotos. Pues hay mucho entusiasmo por ser un partido nuevo, por haber elegido a candidatos, pues dicen, honestos y limpios. Y vamos a entrevistar cuáles han sido sus impresiones luego de esto al candidato Carlos. Carlos. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Que saludamos a todos ustedes con esta gran victoria que ya está Carlos. También queremos que va también por el voto. Hola, ¿qué tal? Para Cancún Channel, por favor, medio general de noticias, con el nombre y cuál es el sentido que tiene por el resultado que se queda ahora en la pandemia. Buenos días.
tardes, soy María del Carmen López, precandidata del municipio de Las Mujeres. Pues estamos contenta de haber ganado la precandidatura y muy optimista para el curso que viene, porque ya platicamos que allá las condiciones son muy adversas para los niños de siempre. Entonces nosotros estamos viendo por un verdadero cambio y por este nuevo partido donde hay sangre fresca y donde queremos impulsar a nuestros jóvenes para que ellos abran las puertas para un futuro mejor. ¿Cuál es la propuesta que tiene para Isla Mujer? ¿Que se enfrenta a coalición? Bueno, a comenzar con personas como Iber, con Morena. ¿Cómo va a enfrentar esas figuras? Bueno, sí es cierto, tenemos unos monstruos que son de oposición, que nos van a dar mucha batalla, van a utilizar todos sus recursos, como siempre lo hacía el viejo sistema. Vamos a luchar contra eso, contra las maniosidades del viejo sistema. Pero como dijimos hace un momento, ¿verdad? Es la brecha circunstancial, la gente ya está harta. Eso nos va a ayudar, van a haber votos de castigo. Y también, pues cómo no, sin falsa modestia, vamos a aprovechar el carisma que despertamos por la labor social. Bueno, solo traemos cubreboca por la situación que nos encontramos, pero es para que la gente la conozca realmente. Sí, cómo no. Me quito el cubreboca para que pues me identifiquen, para que me conozcan, porque andamos como bandiditos allá, con la cara tapada. Entonces, mucho gusto a todo el público que nos está viendo, les pedimos un voto de confianza, para que pues tengamos otra oportunidad de Isla Mujeres. Queremos una isla sin violencia, una isla segura, una isla donde no falte el trabajo para todos los paisanos y los brasileños. La isla es mi inspiración. Gracias, estoy muy amable. Soy Pati Santos, Chanel. Bueno, es Gabriel Medio. Vamos a localizar también al candidato de Solidaridad. Vamos a contactar lo que también ha sido. Vamos a localizar. ¿Cómo estamos? Gracias. Saludos a todos los que nos vienen a través de Cancún Channel. Saludos a mi amigo Ariano Calistrada. Muy bien. Pues bien, ganador con actividad. ¿Cuánto ganó? 10,756. Cuando escuché el nombre de Cancún, como Condorito, la sorpresa, pero la sorpresa lo dieron todos los jóvenes de Solidaridad que ya buscaban de verdad una propuesta diferente. Agradezco la verdad de toda el apoyo que nos dieron los ciudadanos, es bastante apoyo, muchísima gente. No son las nuevas personas, son personas que tienen viviendo mucho tiempo aquí, que son de origen extranjero, pero que están naturalizados, que tienen credencial de mejor para votar. Estas personas nunca van a ir porque nadie los ha trabajado. Yo, como migrante que fui en un país lejano, entiendo que no tener derecho a voto me impide participar. Pero como ciudadano naturalizado, entiendo también que pueden participar y nadie los va a buscar, nadie va a buscar. Entonces salí a buscar a esa gente y les platiqué la ideología de redes sociales. Bueno, es decir, hablé mucho de los japoneses, hay dominicanos, peruanos, venezolanos, canadienses. ¿Cuántos votos? Aproximadamente 15,000 votos de todos los naturalizados ya con los que fue para votar. Solidaridad, creo que esta contienda de media va a tener 20,000 más, va a hablar la presidencia. ¿Estás preparado para enfrentar pues, a los políticos, a los políticos que se necesitan también entre la que haya que elegir entre Solidaridad, María Cristina, todos?
quiero ponerle a la ciudadanía de solidaridad que vean las propuestas que hay todas y que hagamos un recuento de lo que han hecho cada uno de ellos o ellas en 20 años, como ciudadanos, no como políticos, como ciudadanos, y que nos pongan a todos en la balanza y que vean quién es el que ha venido trabajando desde la ciudadanía, sembrando la semilla que hoy es tiempo de cosechar. Muy bien, ahí está la propuesta de muchísimas gracias a Catrú Channel, gracias a Resto, a la persona por haber entendido la convocatoria de los ciudadanos de aquí como nosotros. Gracias. Vamos a seguir, que nos falta la caminata de Puerto Morelos y de Camillo Puerto también, que fueron elegidos. Vamos a localizarlos aquí, porque pues todavía siguen concentrando los militantes y participantes a gran nivel de la para que también tomar su impresión de la candidata que va a competir por esta Beatriz Ortiz de Guía, conocido también como maestra Susi, maestra Guía y Ortiz. Que yo tuve que ver con el maestro William, que es el presidente del partido en el municipio, y con la maestra Lore. Me llama la atención los ejes que maneja el partido y pues, decidí integrarme a las filas del partido primeramente, ¿verdad? No con la intención precisamente de una candidatura. Ya en el camino, pues, surge la posibilidad y levanto la mano, al igual que a otras compañeras. Sin embargo, entendimos que hacer un partido nuevo, pues, no es bueno dividir, es mejor sumar. Entonces, ellas deciden mejor bajarse de la contienda y sumarse al equipo de trabajo. O sea, fue un acuerdo civil que tuvimos nosotros antes de enfrentar la política. Y pues estamos caminando, visitando a la ciudadanía. Puerto Morelos es un municipio que está comprendido por Puerto Morelos, Central Vallarta, Leona Vicario y Delirio. Nosotros hemos visitado a gente de los cuatro comunidades y en verdad hemos sido muy bien recibidos. Muy bien recibidos. Yo soy conocida porque yo fui maestra de muchos años en Puerto Morelos. Entonces la gente me recibe con afecto. ¿Cuál es la empatía? Definitivamente creo que es un encanto, que les agrada mi persona, pero más allá, conoce mi trabajo. En donde he estado en gestiones, conoce mi trabajo. Soy una persona que puede mirar a mi gente, porque, como decía, he sido maestra, he sido supervisora, he sido facultad de equidad de la gente, y en mi gestión salí a ir a y reconocí que no tenía ninguna buena. Muchas gracias a ti y a tu amable audiencia. Transmisiones.